Lectores, sentaos y si lo deseáis, cubríos. Se va a proceder al acto de investidura del señor don Francisco Iborra Miralles como doctor honoris causa por la Universidad Miguel Hernández de Elche. Vista la propuesta de nombramiento del señor rector magnífico de la Universidad Miguel Hernández de Elche y visto el acuerdo adoptado por el Consejo de Gobierno en la sesión celebrada el día 23 de septiembre de 2015, resuelvo nombrar doctor honoris causa por la Universidad Miguel Hernández de Elche a don Francisco Iborra Miralles. En representación de los padrinos, tiene la palabra el doctor Mariano Pérez Arroyo para pronunciar la laudación. El doctor Iborra es conocido por su gran dedicación al mundo de la sanidad, en el que ha sabido construir un universo de salud que atiende a miles de ciudadanos. Ha sabido compaginar el desarrollo de una macroestructura sanitaria con acciones en el campo de la cooperación internacional, con acciones en el mundo universitario y con acciones de mecenazgo en el mundo de las artes y de las ciencias. Tras una devastadora guerra, Ruanda, en el plazo de 20 años, ha sabido construir una estructura sanitaria que hoy en día, aunque con una gran escasez de medios, da cobertura universal a todos los ruandeses. Y hoy nos encontramos con una red hospitalaria formada por elementos de distinta morfología. Como presidente de ASISA, el doctor Iborra se marca 5 objetivos. El primer objetivo fue aumentar la calidad de todos los servicios. El segundo objetivo fue la apuesta por la colaboración con el sector público. El tercer objetivo fue tratar de maximizar la vinculación de ASISA con la sociedad. El cuarto objetivo fue garantizar un crecimiento sostenible de los resultados de ASISA. Y el quinto objetivo fue la internacionalización. El doctor Iborra trata de fomentar los acuerdos con las distintas universidades para colaborar en el campo de la docencia y en el de la investigación. Y por todo lo expuesto, por su categoría humana y sus aportaciones a la sociedad, solicitamos los doctores Joaquín Rueda Puente y yo, el doctor Mariano Pérez Arroyo, que se proceda a investir al doctor Francisco Iborra Miralles, doctor honoris causa por la Universidad Miguel Hernández de Elche. Señor, yo, el rector, en virtud de la autoridad que me está conferida, os entrego el título de doctor honoris causa por la Universidad Miguel Hernández de Elche. Os impongo el birrete laureado, símbolo distintivo del alto magisterio español. Llevadlo sobre vuestra cabeza como la corona de vuestros estudios y merecimientos. En primer lugar, recibid el libro de la ciencia y la sabiduría, que es preciso cultivéis y difundáis sin descanso para que tengáis presente que, por grandes que sean vuestros talentos, siempre deberéis manifestar reverencia, respeto y toda consideración a vuestros maestros que han sido vuestros predecesores. Recibid el antiguo anillo, símbolo del matrimonio entre vos y el saber. Él representa el emblema del privilegio de firmar y sellar los dictámenes, consultas y censuras de vuestra ciencia y profesión. Recibid finalmente los guantes blancos, símbolo de la pureza que deben conservar vuestras manos y signo también de vuestra alta categoría. Invito al nuevo doctor honoris causa a prestar juramento. Defender y guardar su honra y provecho, mantener el orden de los asientos y ancianidades, guardar los estatutos que ahora son o por tiempo se hicieren y llevar los derechos de los grados por entero y no cederlos a persona alguna. Sí, juro. Egregio doctor, os admito e incorporo en el colegio de los doctores de la academia con todos los honores, libertades, exenciones y privilegios que gozan o puedan gozar los otros doctores en la universidad. Quiero en primer lugar manifestar mi agradecimiento más sincero por mi nombramiento como doctor honoris causa por esta universidad,
que pronto cumplirá 20 años y a lo largo de los cuales me han precedido doctores tan ilustres. Para mí es muy importante la distinción, pero aún más es de quién procede. Esto es lo que yo más valoro. Aquí aparecen las dos primeras ideas que os quiero dejar. Primero, tener un líder en quien inspirarse y de quien aprender allana mucho el camino en la vida. Y segundo, no tengáis miedo a lo desconocido. Atreveros a pensar diferente y a creer que las cosas siempre se pueden hacer mejor. Somos actualmente unos 14.000 médicos cooperativistas, 2,5 millones de ciudadanos asegurados, 16 clínicas y hospitales, 27 centros médicos, 38 clínicas dentales, 5 centros de oftalmología y 8 centros de reproducción asistida. No ha sido nada fácil conseguirlo. Y ahí aparece la tercera idea que quería comentarles. Cuiden siempre la cultura del trabajo y la cultura del esfuerzo. Casi todas las cosas que merecen la pena en la vida, como la familia, la entrega a los demás, la profesión, necesitan siempre un esfuerzo adicional. Por eso les aporto una cuarta idea. Nunca desechéis una nueva idea porque creéis que es imposible de conseguir. El mundo está lleno de ideas imposibles que se convirtieron en verdades indiscutibles. Y para terminar, dejarle a los alumnos, los jóvenes, lo más importante de una universidad, una última idea. Sois una generación saturada de información y de miles de canales para conseguirla diariamente. Aprovecharla, ser curiosos, indagar y escoger lo que creéis que es mejor para vosotros. Pero nunca prioricéis esa información a vuestros sentimientos, a vuestros valores y a vuestra humanidad y capacidad para ayudar a quien lo necesite. Se va a proceder a continuación a la entrega de los premios extraordinarios de titulación del curso académico 2014-2015. Doña Isabel Almarcha Ruiz, Gema Andrés Aznar, Raquel Andrés Navarro, Javier Ballesteros García, Elena Conesa Albadalejo, Pedro Vicente García Marín, Isabel Gascón Almendros, María Omariz Clemente, Pablo Gracia García, Alfonso Guijarro Verdú, Ignacio Hernández García, Rocío Hernández San Jaime, Alejandro Jiménez Loaiz, Ana Juan Montero, Alberto Manuel López Domínguez, Albano López Gámez, Miguel Ángel Macía Martínez, Soraya Martínez Araez, Marcos Martínez Pino, Silvia Melero Soriano, Alejandro Moltovo Reguero, Pedro Moreno Navarro, Estefanía Murcia Iborra, María Nicolás Almansa, Antonio Olmo Vega, Juan José Paredes López, Agustín Pérez Tortosa, Erika Pusferber Blanco, José Ramón Rico Hernández, Francisco Javier Robles Palazón, Inmaculada Rocamora Ruiz. Esther Romero García, José Manuel Ruiz Cabezuelo, Ana Sánchez Marín, Constantín Schneier Pavelescu Apetrey, Daniel Sempere García, Marta Sevilla Sánchez, Mari Carmen Tortosa Torres, José María Valero Pastor, Lucía Valero Riquelme y por último Beatriz Vallet Gomar. A continuación procederemos a la entrega de premios del 13º Certamen Innova Emprende. En la categoría Salud, por la idea GPR, Galvano Punción Ring, Óscar Moán Montes, Jaime Ruiz Canales, Joaquín Darío Gómez Villén, Julio Beltrán Ortega y recoge el premio en nombre del equipo Óscar Moán Montes. En la categoría Medio Ambiente, por su idea Green Energy Cube, Georgi Toth y Manuel Paredes Algarra. En la categoría de Mejor Idea Innovadora Adaptada a Nuestro Entorno, por su idea Tolomo Bio, Maite Botella Erchiga. En la categoría de Nuevas Tecnologías, por su idea ByPrint, Francisco José Bernabé Marco, Víctor García García y Álvaro Alama Fuentes. Por último, en la categoría Promuévete,
por su idea Emotix, María Rivera Riquelme, Ornella Mateu Martínez, José Antonio Piqueras Rodríguez. Recogen el premio María Rivera y Ornella Mateu. A continuación vamos a entregar los premios de la tercera edición del programa Empleo Weekend y de la cuarta edición del programa Emprende Weekend. El premio fue para Vanessa Martínez Jiménez. En la cuarta edición de los premios del Emprende Weekend, el segundo premio por el proyecto Vivere fue para Maite Botella Erchiga. Y el primer premio, en este caso por el proyecto Remash, para Francisco José Bernabé Marco. En la quinta edición del programa Mentoring se distinguió a don Leonardo Rodríguez Pérez con el diploma a la mejor experiencia Mentoring. Rogamos a Abel Torrecillas suba al escenario a recoger la distinción en su nombre. Naturalmente, felicitar al nuevo doctor honoris causa, el excelentísimo señor don Francisco Iborra Miralles, por sus iniciativas de cooperación al desarrollo, como su compromiso y apoyo a nuestra sede de Ruanda hace ya más de 10 años. Por todo ello, deseo expresar mi satisfacción y la satisfacción de todos nosotros y el honor de nuestra comunidad universitaria por haberle incorporado a nuestro claustro de doctores. Esta ceremonia de clausura del curso 2015-2016 se ha centrado en la entrega de diplomas a nuestros estudiantes universitarios que por méritos propios han destacado en distintas actividades. Ello les sitúa en un lugar de privilegio para acceder a su nueva vida laboral y estamos convencidos que más pronto que tarde tendrán la oportunidad que se merecen de acuerdo con su valía, su dedicación y su rendimiento. En esta clausura hemos reconocido también a los estudiantes que han participado con éxito en los distintos programas implantados en la Universidad Miguel Hernández y en nuestro parque científico para estimular la empleabilidad, el emprendimiento y la consiguiente creación de empresas. Recientemente la Universidad Miguel Hernández ha sido valorada como la mejor universidad española en creación de empresas por cada 100 profesores. Permítame ahora que haga un breve repaso del devenir del curso que clausuramos. En el lado positivo, tuvimos una excelente matrícula en titulaciones oficiales de grado, máster y doctorado. Desde el punto de vista de las infraestructuras, hemos urbanizado el entorno del nuevo aulario El Sarenals. Hemos comenzado también el proceso para construir un nuevo edificio de prácticas audiovisuales en el campus de Elche. La subvención ordinaria de las 5 universidades públicas se mantiene en sus niveles más bajos. La única novedad es la oferta de un grado doble, el DADE, grado doble en Derecho y ADE. Durante el curso que hoy clausuramos nos hemos distinguido por ser una de las universidades públicas más productivas de España, terreno donde podemos competir debido a nuestro tamaño relativamente pequeño. A nivel nacional, somos ya la primera universidad española en vídeos docentes en abierto y la segunda en reproducciones y en suscriptores. Somos la primera universidad de España en uso de software libre y a nivel mundial somos la cuarta universidad en cursos en español en iTunes. Y a pesar de todos los logros conseguidos, somos conscientes de que tenemos carencias y, por tanto, retos que afrontar para mejorar nuestro servicio a la sociedad. Por ello, vamos a seguir con nuestra tarea de diseñar nuevos instrumentos, proponiendo y alcanzando nuevos objetivos. Este es mi empeño y el de todas y todos aquellos que me acompañan, decididos e ilusionados en esta empresa, apoyando el modelo de universidad que estamos construyendo. Muchas gracias de nuevo por su asistencia y por su atención. Gracias. Oh, yeah.